elambito.com. Ahí viene el pantalón, ahí viene el bolillo. Ahí viene. La señora se pregunta qué pasa. Ahí viene. Hernán, está bien. Mira, yo me siento llegar a Barranquilla como en mi casa. He tenido épocas muy bonitas acá donde fuimos ganadores. Y dirigir a Junior es un sueño que tarde o temprano se me hizo realidad. ¿Y cómo ha visto el equipo? Porque obviamente la tabla de posiciones es muy mal, última derrota. ¿Cómo ha visto el equipo? ¿Cree que sí puede enderezar todo esto? Pues vamos a trabajar, vamos a trabajar. Es una posición que no es normal. Algo tiene que estar pasando, ¿no? Vamos a ver. ¿Motiva la situación del equipo y la nómina que hay? Sí, todo. Todo. A cualquier técnico le motiva venir aquí al Junior. No solo a mí, sino a cualquier técnico. Yo muchas veces tuve conversaciones y bueno, aquí me llegó la hora a mí. ¿Confirmar hasta cuándo se quede? ¿Ah? No te oigo, viejo. Juanfer. Juanfer es como un hijo, hombre. ¿Qué reto? Pues tener al Junior siempre en las posiciones que debe estar, ¿no? Hay que tratar de... Junior no es un equipo para estar donde está y se ha trabajado para ponerlo arriba. Vamos a ver qué está pasando. ¿Cómo se sale de ese último lugar? ¿Se sale también seduciendo un poquito al ser humano, al hacerlo sentir importante a ellos? Porque, digamos, son buenos jugadores, pero las cosas no han funcionado dentro de la cancha. Entonces, es una mezcla de todo, de lo mental, de lo táctico, de lo futbolístico. ¿Cómo sacar esto de la cancha? A ver, es muy distinto ver el equipo como lo veía todos los partidos en televisión a llegar yo allá. Cuando yo llegue donde ellos, ahí voy a ver dentro de mi experiencia qué está pasando. Porque si ustedes ven, sí ha perdido partidos, pero a veces uno, y partidos que se han perdido que no se deberían de perder. Algo está pasando, ¿no? Pero hay una definición, hay un tema de definición. Eso es claro, el equipo genera mucho volumen ofensivo y poco definido. Vamos a ver, sí, vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué no se está definiendo. ¿Cuándo firma? Yo llego ahorita a hablar con los directivos, vamos a ver. ¿Cuántas veces le ha tocado vivir una situación como esta particular, recibir un equipo en el último lugar y sobre todo que la mentalidad debe estar golpeada? O sea, tiene que estar golpeado, eliminado del proyecto principal que era la Sudamericana. Yo tengo la suerte de que siempre que he sido llamado es a resolver problemas, ¿no? Lo último fue el Medellín, que estaba de último, y hicimos unas contrataciones, formamos un equipo, llegamos a una copa. Tuvimos que salir por un malentendimiento, llegó Julio, lo mejoró y jugó la final ahorita en el torneo pasado, ese equipo que armamos nosotros. También llegué al Medellín, que estaba para el descenso, y jugamos unas finales, llegué a Ecuador con problemas, llegué a Panamá con problemas y aquí estoy yo para resolver problemas. Vamos a ver, ahora hablamos después. elambito.com